Está, buenos días, un saludo para todos acá, esperando, comunicándome con ustedes, muy agradecido. Bueno, Rodolfo, gracias a vos. Rodolfo, ¿vos fuiste uno de los damnificados en los robos? Así es, entraron a mi casa y estaba mi hijo mayor y lo tomaron como rehén. Ah, vos fuiste, sos el padre del chico al que tuvo que vivir ese desagradable momento. Contanos cómo fue. Bueno, lo que te puedo decir es que salí a buscar a mi otro hijo que estaba jugando al vóley, salí, volví rápido, por suerte, y cuando volví, mi hijo mayor que estaba acá me señalaba hacia el campo. Nosotros está nuestra casa, linda, con un campo bastante importante, que da a la ruta 14. Y estaba muy asustado, bajo del coche, lo que pude decir, se fueron corriendo por allá, hacia el campo, y en ese momento escuchamos que intentaban arrancar una moto, que no la arrancaba. Yo quise salir a correrlo, pero a mi hijo me dice, son cuatro y estaban armados. Entonces directamente no hicimos nada, simplemente llamamos a la policía, activamos avisando a todos los vecinos que podíamos. ¿Y hace cuánto que vivís en el barrio, Rodolfo, vos con tu familia? Hace 25 años. ¿Y es la primera vez que les toca vivir algo así? A nosotros en particular, sí. En el barrio ya vienen sucediendo varios hechos a distintos vecinos. Bien, Rodolfo, bueno, estas situaciones que se vienen registrando entonces con mayor asiduidad, por eso esta reunión y este pedido a la policía. Ahora, ¿a qué acuerdos llegaron? Digo, la policía se compromete a brindar mayor seguridad, mayor control en la zona, se habla de cámaras de vigilancia. ¿A qué punto llegó este encuentro de ayer? Sí, nos juntamos. La reunión de los vecinos, bueno, fue bastante importante, muchos vecinos, más de 30, y logramos que la policía nos oriente y nos cuente cómo está la situación, que es de público conocimiento, que la situación en Gualeguaychú ya no es la misma, ya no es una ciudad tranquila, lamentablemente, y nos comentaron que iban a incrementar los patrullajes, cosas que lo están haciendo, con distintos móviles. Uh-huh. Y que otra solución sería poner más cámaras, más luces, mejorar el sistema de seguridad. Pero eso ayuda, pero no, como es, no es todo. La otra propuesta que nosotros le preguntamos a la policía, que muy amable no atendieron, es si se puede poner otra garita por acá, por la zona. Entonces nos explicaron que tenemos que hacer, por medio vecinal, solicitar al Consejo de Seguridad para que se instale una garita en esta zona. Bien, bueno, y ese es el paso que van a realizar ahora. Digo, ¿se van a poner en contacto con el Consejo de Seguridad para que accione en este sentido? Sí, vamos a buscar todos los medios, porque tenemos que vivir tranquilos, no podemos vivir presos. Igual, tengamos en cuenta que el Consejo de Seguridad no tiene presupuesto, porque el presupuesto que le asignaron el año pasado fue de solo 1.000.000 de pesos. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos, sabemos que la situación no es la mejor, pero vamos a buscar la forma de mejorar nuestra seguridad. Bien, ¿y cómo se sienten ustedes después de estos hechos? Digo, más allá de las reuniones y los compromisos, digo, ¿qué pasa por la cabeza de ustedes en este sentido? Digo, porque, a ver, si a uno le entran a la casa, queda cierto temor también. Por supuesto. Mi señora, nosotros hicimos varias reuniones acá en la casa con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, charlar, todo eso, pero mi señora el viernes y el domingo se le va a llorar. Recordar solamente ese mal momento que le tocó vivir a mi hijo mayor y pensar que lo tenían amenazado con un arma ya, como si se ve, muy feo. Lo bueno, dentro de todo, que no le hicieron nada, pero ya la situación, como decís vos, ya quedó grabada. La vida cotidiana tranquila se terminó. Bueno, es terrible pensar que lo bueno fue que no le hicieran nada después de la situación tan espantosa que tuvo que vivir tu hijo. Después, cuando hablaron con él, cuando ya pasó el momento de mayor tensión, ¿qué les dijo? No, lo mismo que declararon la policía, que eran cuatro personas, que entraron de golpe, que él pensó que éramos nosotros, que ya habíamos vuelto, pero nada que ver. Y porque se escuchó, dice, como que entraron corriendo y eran, se escuchaban varias personas, más de dos, y eran cuatro. Uh-huh. ¿Y esto? La puerta, la rompieron y lo amenazaron y dijeron que se quede quieto, que no sé. ¿Y ahí les robaron también pertenencias de su casa? Sí, robaron varias cosas. Lo que a él le decían, ahora que lo que estaba contando, que le pedían dinero. ¿Dónde está la plata? Qué espantoso. Y ahí la policía tardó bastante en llegar, ¿no? Porque ustedes, la jurisdicción que les corresponde es la comisaría novena, pero no está tan cerca. Sí. Obvio eso, que no iba a ser tan sencillo, así que por eso mi señora también, una vez que llamó a la policía, que vinieron lo más rápido posible con sus móviles, empezamos a avisar a todos los vecinos que podíamos para que estén todos atentos, porque aparentemente después nos dimos cuenta el otro día que también habían robado en otra casa, que tenía cámara de seguridad, que tenía muy buena, ¿cómo se dice?
Un sistema de seguridad también entrar a la casa. Sí, lamentablemente llegamos a esta situación donde por más seguridad que uno tenga, no está exento que le ocurran este tipo de situaciones. Lo lamentable de esto es, bueno, la acción contra tu hijo en particular, esperemos que no se repita ni con vos ni con ninguno de los vecinos tampoco de la zona ni de la ciudad. Así es, tenés razón. Esto está en materia investigativa. ¿Han tenido novedades de estas cuatro personas? ¿Si saben quiénes son? ¿Si hay algún detenido o por el momento nada? Hasta el domingo que vino la policía con un señor comisario, comisario Báez y gente de la novena y de operaciones, nos comunicaron que está todo en el ámbito de investigación. Así que todavía no. Lo que te puedo decir es que está la causa la maneja un fiscal de apellido Álvarez que también nos llamó y nos puso al tanto de la situación y bueno, amablemente todo eso nos contiene. Bien. Por ahora, entonces, ¿están teniendo más presencia policial, por lo menos hasta que por ahí se pueda concretar esto de la garita y más cámaras? ¿Ven más oficiales en la zona? Sí, están recorriendo todavía. Bien. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos para charlar con nosotros y bueno, ante cualquier novedad, bueno, ante cualquier acción que tengan con el Consejo de Seguridad y demás, por supuesto, estaremos atentos. Bueno, muy agradecido por este momento y por difundir, porque eso es importante, difundir, hacer en cuenta, que cuenten todo lo que se pasa, porque realmente tenemos que vivir bien. Yo soy oriundo de Avellaneda, vine a vivir acá porque me pareció una ciudad muy tranquila y no puede ser que tengamos que vivir de esta forma, y menos que te entren a tu casa con tu familia. Totalmente. Un abrazo grande, Rodolfo, para vos y para tu familia. Muchas gracias y que éxito. Hasta luego. Muchas gracias, Rodolfo.